Primer pleno de este 2017 con la resolución sobre violencia machista que ha sido votada por unanimidad de los 33 diputados. Procedemos a... Y desde el ámbito institucional debemos también hacer cambios legales y políticos para perseguir sus prácticas y erradicar sus causas. El documento votado corresponde al informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres correspondiente a 2015, donde se incluye la expresión de tajante repulsa hacia los maltratadores. La unidad, la responsabilidad deben ser nuestro único vehículo hasta llegar al final, la igualdad. Esta aprobación conlleva que los tres grupos políticos adquieran la responsabilidad de trabajar de manera conjunta para conseguir la igualdad efectiva de género. Una ley que contemplará, por ejemplo, todos aquellos supuestos que se recogen en el Convenio de Estambul sobre las diversas formas de ejercer la violencia de género o el importante compromiso de poner en marcha una nueva asignatura que nos permita avanzar en igualdad entre mujeres y hombres y poder luchar contra la violencia de género. Otro de los asuntos tratados en este primer pleno del año en las Cortes es el referente al vertido del amianto en el barrio del Polígono de Toledo. La Junta va a ampliar el plazo a dos propietarios de parcelas con amianto para solucionar el problema. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto el problema del amianto en las parcelas que son de su propiedad. La sanidad también ha tenido presencia en esta jornada. El Hospital de Toledo ha sido otro de los asuntos tratados. Es sorprendente escucharles a veces decir que haya más infraestructura sanitaria, aquellos mismos que despilfarraron 115 millones de euros que tenían para poner en marcha el Hospital de Toledo, lo que era la inversión. En cuanto al convenio sanitario con Madrid, el consejero de Sanidad insiste en que no se ha dejado a ningún paciente sin atender en la provincia de Guadalajara.